Y viejo, vas a decir que me toca manejar. No, señor, hoy manejo yo. No sé, ¿cuál quiere manejar? ¡Oh, no, no, venga! ¡100! Bueno, amigos y amigas de Al Manejo Colombia, bienvenidos a la segunda temporada de Reviews, donde podamos probar los carros de una manera diferente. Así que espero que les guste. ¡Vamos al manejo! Bueno, ¿qué tal, amigos y amigas de Al Manejo Colombia? Bienvenidos a esta nueva etapa, a esta nueva temporada. Esta vez con Steven Yara, que nos va a acompañar desde ahora en adelante. Sí, bueno, es un gusto estar saludándolos a ustedes y poder compartir esta nueva etapa de Al Manejo. Y bueno, estamos a bordo del Hyundai Accent, Felipe. El Hyundai Accent, en efecto, como sabemos, ahora lo importa la empresa Neocorp S.A. Ya sabemos todo el tema con Carlos Matos. Sí. Es un carro completamente diferente al que traía Carlos Matos, básicamente porque se venden dos versiones. Sí, sí. Solo dos versiones. Antes había el 1400, 1600, 1600 equipado o no. Sí. En este caso son dos versiones. Correcto. Esta que vamos manejando, que es mecánica. Mecánica, 1600, 123 caballos, sí. 159 Nm torque o automática de 6 adelante y se acabó. Y se acabó. No hay más. Exacto, y el equipamiento es el mismo para las dos versiones. Exactamente igual. Uh-huh. Entonces contamos con exploradoras. Sí, correcto. Luz de direccional en los espejos. Sí, tenemos también dirección electroasistida. Dirección electroasistida, que eso es una novedad para el precio de este vehículo. Correcto. Ninguno de la gama de este precio viene con dirección electroasistida, ¿no? Sí, la mayoría viene es con dirección hidráulica. ¿Qué más tenemos? Tenemos un radio con pantalla táctil que es instalado localmente, pero así sale del concesionario. Exactamente. ¿Bluetooth? Sí, correcto. También se le puede instalar GPS y la cámara de reversa. Que de hecho es muy útil. Sí. Contamos también que el timón tiene los comandos de radio. Sí. Sí. ¿Qué más equipamiento? 6 parlantes, que son 4 en las puertas de los tweeters. ¿Qué más? Es que 4 frenos de disco. Sí. Tiene muy buenos frenos, muy buenos, pero frenos. No tiene ABS. No tiene ABS. Esperamos que para el primero de enero de 2018, ya como estas unidades no se pueden vender. Exacto. Entonces salgan con ABS y esperamos que el precio siga siendo exactamente igual competitivo, ¿no? Sí, correcto. Tenemos 4 vidrios eléctricos y espejos los eléctricos. Los espejos también son eléctricos, exactamente. Y de hecho son bastante generosos, ¿no? Sí, muy buenos. Los espejos tienen muy buena visibilidad. Bueno, y hablando un poco del tamaño del carro, ¿qué podemos decir, Felipe, respecto al tamaño, sobre todo en el interior? El tamaño no importa. Ah, no, si usted tiene una familia grande, sí importa. Pero no, a lo que voy es, el carro es muy grande. Yo creo que todos estos carros coreanos, los Hyundai y los Kia, en general, son vehículos que, uno, logran un peso muy bajo. Sí, ¿sí? Correcto. Las máquinas son muy eficientes, los motores son muy eficientes. Sí. Económicos en combustible y enormes por dentro. Sí, correcto. Sí. O sea, ese es como, digamos que la marca lo que trata de abarcar. Sí, sí, eso ya es como algo registrado de los coreanos, ¿no? Exactamente. O sea, viene como un sello registrado de ellos de que ofrecen un espacio interior espectacular, buenos baúles. Y algo que dijo Felipe, los motores son eficientes. Hablando de eso, quiero hacer una acotación especial. Este carro es tal vez uno de los 1600 que tiene mejor potencia siendo atmosférico, ¿no? Sí, 123 caballos. Recordemos que el que le sigue hacia adelante podría ser el Kia Cerato, que tiene 130. Sí. Pero hacia abajo podríamos hablar del Ford Fiesta, ¿no? Sí. 120. ¿Y cuando el promedio podría ser 110, 115 caballos? Correcto. En los 1600 atmosféricos. 16 válvulas, sí, exactamente. Entonces este carro viene con una muy buena potencia que aparte, gracias a la caja de 6 cambios, se puede administrar de una mejor forma. Y realmente uno lo siente, los cambios son muy suaves, pero a la vez uno le puede exigir al motor y el carro responde de manera sobresaliente. Hablemos, Steven, del consumo. Uy, del consumo. Mejor dicho, este es el carro a comprar si usted está buscando un carro amplio con bajo consumo. Así de sencillo. Es impresionante. En este momento, y hemos ya, digámoslo así, que le hemos aumentado un poco el ritmo al motor, porque antes veníamos un poco más relajados, más suaves. Ahorita estamos marcando 7.5 litros cada 100 kilómetros. Pero logramos 6.1 fue lo que vi. Sí. 6.1, estamos hablando de un promedio de consumo 60, de 58, no. 50, 60. Sí, 60. 60 kilómetros por galón. Wow. Y lo menos que le hemos visto creo que han sido 46. Sí, dándole 46. Duro, o sea, dándole ajá. Duro.
Exactamente, entonces yo creo que económico. Total, totalmente. O sea, estamos en el consumo de un city car prácticamente, en los carros con motores 1200 que venden las marcas. Exactamente. Para un 1600 de este tamaño. ¿Cuánto vale este carro, Steven? 37.990. ¿Y automático? Y automático está en 42.990. 42.990. Exacto. La verdad es que es una buena opción, es una gran opción, es un vehículo diferente. A lo que ya se conoce como los 6, los Logan, ya ustedes pueden ver el Versus que nosotros les hicimos. Sí. Y este vehículo, y yo quiero hacerlo como comentario personal, está por encima, lejos, de estos dos vehículos. Sí. Sí. Y al mismo precio. Correcto. Entonces, yo nunca sugeriría esos dos vehículos de entrada teniendo este, porque este, la verdad es que está por encima en muchos aspectos. En muchos aspectos, total. Hablemos de suspensión. Eso era lo que yo iba a decir. Cuando hablamos de muchos aspectos, el primero que se me viene a la cabeza es la suspensión. ¿Por qué? Porque estamos en una vía que realmente tiene bastantes baches. De pronto ustedes lo pueden ver ahí. Y el sonido que se transmite a la cabina es prácticamente nulo. O sea, tiene una buena insonorización y aparte absorbe muy bien los imperfectos del camino. Pero bueno, le estábamos echando muchas flores y creo que también tiene aspectos malos. Sí. Este carro no es perfecto, evidentemente. Sí, claro, total. ¿Sí? Entonces, primero que todo, ¿cómo van atrás? ¿Qué tal la comodidad? Ese es uno de los aspectos importantes, sí. Porque las familias buscan un espacio cómodo para viajar. Correcto. Con un espacio de carga que lo tiene. Correcto. ¿Sí? Pero aspectos negativos, Steven, entremos ya a darle un poquito de palo al carro. Bueno, el ABS. El equipamiento. Este Total. Carro solamente viene con un airbag, que es el airbag de Steven. Yo enfrente mío no tengo airbag y adicionalmente no incluye el ABS. Uh-huh. ¿Sí? Correcto. Tiene freno de disco en las cuatro ruedas, eso sí, pero... ¿Es una falla? Podríamos hablar que sí y no lo sé. Ya lo dejamos a criterio de cada cual, pero bueno, es un aspecto a mejorar, evidentemente, y como sí. Lo mencionábamos, a 2018 ya tienen que venir con el airbag, sí. Y el ABS de obligatoriedad cumplimiento, ¿no? Bueno, y respecto a la calidad de los interiores, ¿qué podemos hablar? Es muy de 37 millones, nada extraño, no hay cuero, los plásticos son duros, y son plásticos, digamos que con textura, ya no sé, sí. Pero el tema con estos plásticos es que son muy fáciles de rayar. ¿Qué? Hablemos de combustibles directos, cuatro. Tenemos el Sail, correcto, el Logan, sí. Yo metería al Versa, sí. Y al Voyage. Es la versión sedán de... Exactamente. Sí, correcto. Creo que esas serían las versiones con las que pelearía. Y creo, sin temor a equivocarme, que este es el mejor carro de los cuatro. ¿Sí? Sí. Por motorización, por frenado. Y es el único en ese segmento que trae caja mecánica de 6 cambios adelante. Exacto. Correcto. Ningún otro en ese segmento viene con 6 cambios adelante. Y automática también de 6 cambios adelante. En efecto. Entonces tenemos varios plus que realmente hacen este carro muy atractivo. Exactamente.